Queridos amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad a la Federación Argentina de Box. Desde Castro Barro 75, Barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En minutos viviremos las alternativas de la última velada nacional de la temporada 2019 con otro título Latino en Disputa, organizado y promovido por Argentina Boxing Promotion. En vivo para todo nuestro país y América, como siempre, con la calidad y el sello inconfundible de Boxeo de Primera. Da comienzo este show pugilístico aquí en la Federación Argentina de Box con este combate de atracción, 6 asaltos, división peso. Super ligero boxean en la esquina azul, originario del barrio San Cayetano, de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Récord oficial Fable, 19 peleas ganadas, 13 de ellas antes del límite, con 13 derrotas y 2 empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 62 kilos 400, 6-2 400. Aquí está el ex doble campeón latino y sudamericano peso ligero, el perseverante pugil Santa Roseño, Sergio Mauricio Gil. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, perteneciente al partido de Coronel Bransen en la provincia de Buenos Aires. Récord oficial FAP de 36 peleas ganadas, con 9 derrotas, 3 empates y 18 victorias por knockout. Acusó en la báscula 63 kilos 500, 6-3 500. Aquí presento al ex campeón sudamericano peso súper ligero, el zurdo pugil del barrio Las Mandarinas, Martín Antonio Cochi. Será árbitro de este combate Daniel Bogado. Los 3 jueces, la señora Mirta Isabel Jara, Carlos Asinaro y Hugo Franklin Binesman. Combate de atracción, 6 asaltos, división peso, super ligero. Bueno, le recuerdo la colocación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes. Se saludan a sus rincones y esperan la campana. De un lado, Andino, en el rincón abajo, de Gil, por favor, este abogado, el árbitro del combate. Abajo y sentado, señor, por favor. El gordo Domínguez y Koji, en el rincón de Martín, 2 ex campeón del mundo. Segundos afuera. 6 asaltos, señoras y señores. La catedral del boxeo porteño a boxear. El zurdo Koji. El diestro Gil. La Pampi Bransen, representadas en los protagonistas. Marcó un detalle en la presentación de Gil Riesco. Lleva varias derrotas consecutivas. Pero también señalamos la espalda de batacazos que tiene a lo largo de su carrera. 6 derrotas consecutivas, últimas 2 antes del límite. No pelea desde septiembre del año pasado. Suelto. Y la última victoria hay que ir a buscarla al 27 de agosto del 2016 ante Carlos Chaparro. Un atenuante. De las 6 derrotas, 2 en Rusia. Bien visitante. Yendo a buscar dólares y también sumando espalda. Derecha de Gil, entró plena al rostro de Koji, que fue muy lineal, muy recto. La zurda arriba de Koji. Estamos en el marco de la primera vuelta. Boxeo en Teis por nuestra etiqueta, nuestro hashtag. El gancho de Martín. Derecha de Martín, cortita. Hubo mano por adentro, pero sí, se venía cayendo Gil. Me gustaría verla de vuelta. Casi que el rostro de Gil buscó la mano en sí, gancho. Se resbaló, estaba mal parado, pero la zurda de Koji entró. Así lo dice el catador de boxeo Riesco. Lo pone en foco el ruso, tira el ascendente de mano izquierda Koji.
Se va consumiendo el segundo minuto. Aguantó Gil, se dio vuelta. Ves que está como no afianzado Gil. Derecha de Gil, atención, la aguantó Cosi arriba, pero parece haberle llegado la mano de Gil, que tira a fondo. Va el ruso, va el ruso, va el ruso. Se defiende Cosi contra las sogas. Ojo que la pelea empieza a entrar en la ruleta rusa. Se le animó Gil también, ¿eh? Y lo conectó a Cosi. Con el ruso la pelea entra en la ruleta rusa, de una mano adentro y muñeco a la lona aparece. 13-19 para Gil, 50% de knockouts para Cosi. Es más alto el porcentaje del de pantalón verde. Atento Curbelo, el director, acá a detalle. La producción de Farese, de Bortot, de Goldenberg. El trabajo de los muchachos de Video 4 es la primera vuelta de la noche. Nos meteremos en los últimos 10 segundos. Round explosivo, llegaron ambos. Derecha de Gil. También derecha de Cosi. ¡Breck! Pasa atrás sin pegar. Bogado dice Breck. Se va a la primera vuelta a los rincones. Trabajarán en ellos como lo hace Germán Riesco. Parejo el primer asalto cambiante. 10-9 y medio para Cosi. Por el inicio de este señor. Ahí está con su padre y Domínguez. A ver qué le dice. Bueno. Fíjate que va con la cabeza. Va derecho, va derecho. Actúa apertada de izquierda. Le tiene la apertada de izquierda. Así en la madre. Y él se viene para adelante. Voy a dar paso atrás y ahí me tiene la apertada de izquierda. Así es. No es así. Vamos a atrás. Las indicaciones. Es un combate que fue cambiante. Empezó mejor Cosi. Ahí lo anticipa con la derecha en punta Gil. Y ahí está. Esa es en la segunda parte segundos del asalto. Segundos afuera. Segundo. Después de que Cosi lo moviese con una izquierda por dentro, cayó Gil, pero no le contaron. Y después con otro impacto. Segundo asalto, Martín Perazo. Llegaron ambos, ¿eh? Se probaron la mano ambos. En el arranque de la vuelta 2 a boxear. Medio punto arriba para Gil, tiene Ríos con la tarjeta. Pantalón verde para Gil. Pantalón negro y dorado para Cosi. Lindo atuendo el de Cosi. Abrazo para Esteban, para Betty, muy atentos. Vuelta número 2. El amago de Cosi. Que salió más tranquilo, ¿no? Después de la derecha en cross que vimos de Gil en la última parte del primer asalto. Pelean en la media distancia. Chica el ruso Gil, que quiere salir de la mala. Se defiende Cosi contra las sogas. Cross de mano izquierda de Cosi. Vuelven en la media distancia. Paso adelante para Cosi. Paso atrás para Gil. Cuatro peleas profesionales tiene la jornada de boxeo de primera. Venimos de las promocionales a través de Texas for Play. Bueno, pasa poco en la vuelta. Se fue un minuto 25 en amagos. Ambos sintieron la mano del oponente. Pómulo derecho de Gil marcado. Pómulo izquierdo de Cosi marcado. Pero los dos salieron en esta primera mitad del segundo asalto a estudiarse, algo que no hicieron en el primero. A puro amago. Al cuerpo tira Cosi, pasa poco en la vuelta. Nos meteremos en el último minuto de a poco. De la explosión de la vuelta 1 a la tranquilidad de la vuelta 2. Falta decisión. Falta determinación. Iniciativa de Gil, pero no hay golpe, Perazo. Lo va llevando con las piernas. El muñeco a la lona, ni le pregunto. Sin tirar. Es que en la vuelta 1 no estuvimos tan lejos, ¿eh? Hubo, pero no, sin conteo. Tengo optimismo. Es la última del año. Créame, la vamos a pasar bien. 27 de diciembre. ¿Dejó el Vittelton en el freezer? No comí Vittelton todavía, mire. Quiere tirar Gil. Menos mal que 27, porque 28 el día de los inocentes, ¿no? Ojo, Perazo. Sí, que nos llamen mañana temprano.
Últimos 10. Ascendente mano derecha, el upper que tiró Gil, la zurda cruzada que tiró Koji. Qué difícil fallar la vuelta, casi no han tirado. Últimos 10. Últimos 10. Últimos 10 que parecieron de mentira. Parecieron de exhibición, parecieron de cuento. 0-0, verás, primer tiempo. Sin disparos. 10 para Gil, 9.5 Koji, 19.5 iguales. Solo por la iniciativa de Gil. A ver qué le dice la Koji. No me queda largo. Cuando hace tiempo atrás. Agüita, agüita, agüita. Agua, agua. A ver, agua. ¿Cómo está? Ahí está, Perazo, mire, usted lo nombró a Castaño. Hola, Brian. Guardame una porción, Brian. Pero sí, se acaloró, me parece, ¿no? Con la de Musarela, pero bueno. Segundo, ahí se lo mando a Salerno afuera, que me traiga una. No sé si llega, ¿eh? Bueno, tercer asalto, 19.5 iguales. A por más golpes, Perazo, o alguno. A boxear. Arranca la vuelta número 3. La primera pelea de la noche. Koji de pantalón oscuro y dorado. Gil de pantalón verde. Zurdo Koji, diestro Gil. Me gustó la primera vuelta, no me gustó la segunda. Koji preguntaba en su rincón si no le queda largo, si da el pasito hacia atrás. Vamos a ver. Es más espigado el flaco Gil. Más largo de brazos. El intento de Koji quedó en el camino. Cruje el ring. Hagan sus apuestas, mis amigos. ¿Será Martín Koji? ¿Será Sergio Gil? ¡Upa! Chocaron cabezas. Cabezazo, ¿eh? Sí, sí, de Gil. En el ojo. ¡Upa! Pierdo de Koji, ¿eh? Cabezazo fuerte, ¿eh? Feo el cabezazo de Gil entre nariz y pómulo. Terrible. Tremendo cabezazo de Gil. Tremendo cabezazo. Sí, terrible. Tiempo. ¡Box! Tenía razón el Gordo Domínguez después de la primera vuelta que le dijo, ojo la cabeza, va con la cabeza en punta. Tené cuidado, zurdo contra diestro. Por suerte no hubo herida, pero de casualidad. No sí. Quedó bien, ¿eh? No, no. No sí. Quedó bien Koji. Pero fue como un cross de derecha, ¿eh? O sea, o peor. Sí. Quedó turbado. Mano limpia sería en este caso. Quedó turbado, quedó. Ahí le dijo que levante la cabeza. Claro, bueno, ya se comió un cabezazo. Hubiera sido mejor antes. ¡Alto! 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 Con el cabezazo del lunes, ¿no? Un viernes sería. ¿Cómo se empiojó todo, eh? Fue contraproducente el primer asalto, porque los dos se pegaron, sintieron los golpes. Y recularon. Exacto. Y dijeron, pará. Ojo. Gil no saca las manos directamente. A ver, ahora. Ascendente de Koji, metió derecha Koji. Gil pelea solo con las piernas. Suena importante la pierna, pero las manos también. Ahí tiró una derecha, no está bien Koji, ¿eh? Quedó pateando la moto Koji. Le prendieron el samba a Koji, no está bien. Busca el clinch. Y ahí trabó. Suelto. Y eso que no fue de lleno, ¿eh? Primera mano que tiran la vuelta a Gil. Primera mano. Y si la enganchaba del todo, no sé, ¿eh? Perazo sacaba los muñecos de la valija. Por el cabezazo. Y por esa mano. Koji quedó mareado en la vuelta. Se cierra la tercera. Final de la tercera. Rincones. Arrégleselas, Riesco. 19.5 para Gil. 29.5 a 29 en favor de Gil. Por esa mano que vimos. A ver cómo está Koji. ¿Cómo está en el cuerpo a cuerpo? ¿Se mete en el cuerpo a cuerpo? Aprovechar el momento que te metes.
Bueno, ahí está el cabezazo demoledor de Gil. Hasta ahí Perazo era ante la queja del látigo. Razonable. Y ahí está. Fíjense cómo la anunció, tocando con la izquierda. Segundo, salió tambaleándose. Fue hasta ahora la primera mitad de pelea, el golpe del combate, Perazo. Cuarto asalto. A boxear la noche de la FAB. Esperando el fondo, esperando el cierre, esperando la pelea de la categoría pluma entre el Topo Arce y Nacho Perrín, condición de revancha. Acá cuarta vuelta para Gil de Verde, para Koshi de negro y dorado. Lindo movimiento de Koshi para hacerlo pasar de largo a Gil. Las dos veces que llegó a fondo Gil le puso en aprietos a Koshi. Hay un atenuante en el medio, un cabezazo artero de descalificación, les diría. Que no sé si llegó a alcanzar a ver, Bogado. Doble derecha de Koshi. Iba a decir eso, que ausente el llave en los dos. Bien utilizado, más allá de un toqueteo, digo, de vez en cuando. Ascendente de Koshi, el hombre de Bransen. Quiere avanzar ahora Gil. Va al de Santa Rosa, va al pampeano. Derecha en punta de Koshi. Vuelven a chocar cabezas. Los dos dice Bogado. 1.48, 1.47. Koshi debería utilizar la mano derecha en punta para mantener a distancia, porque Gil lo busca por eso. Porque sabe que siente Koshi su mano. Lo hizo fallar con la izquierda y le metió la derecha cortita a Gil. Derecha el cuerpo ahora. Se la juega en la cuarta vuelta Gil. Dale, Sergio, apretá. Ha puesto una mano ganadora. Y parece más entero. Vuelve a tirar derecha. Lo hace fallar Koshi. Está contra la soga Koshi. Sale con un cross de mano izquierda que no llega a destino. 1-10, 1-9, 1-8. Quedó como pisando sobre hielo después de la vuelta anterior Koshi. Le cuesta firmarse. El cabezazo quebró el combate monótono sin golpe que veníamos teniendo. Y después vino la excelente derecha de Gil. Doble derecha arriba, izquierda derecha de Koshi. Segundo derecha de Koshi. Acelera y viene Martín. Queda abrazado contra las sogas. Derecha en upper de Gil. Sin golpe, sin golpe. Separan los rincones. Somos boxeo de primera. Crece la tensión. Crece la expectativa. 28-27. Lo anticipó bien Koshi ahí. De la cuarta de seis. Tiene alternativas cambiantes la pelea. La buena línea de técnica de Koshi. Empieza a sumar con esa derecha en punta, con la izquierda. Engancho. Lo lleva Gil, lo lleva Gil. Lo pone en foco, lo pone en foco. Va a castigar. Queda derecha. Vuelve a quedar la izquierda. ¡Y! En el cierre de la cuarta. Cinco, pasó seis, de largo la derecha siete, de Gil y llegó la zurda abierta de Koshi. La campana, los rincones. Se sacude la noche de la FAB. Se sacude la noche de la FAB. Llegó la mano del principito. 18 para Koshi, 39 para él, 37.5 Gil. Había mejorado en el último minuto del asalto que vimos Koshi. Lo conectó bien con la izquierda y lo agarró con los pies en línea a este señor. Había intentado con la derecha y fíjense, la izquierda. Primero fue la derecha por dentro, pero ahí está. El cross de izquierda y estaba. Segundos afuera. Entró linda la mano de Koshi. Tranquila, Jessica. ¿Qué mano metió tu hermano? Ah, mire usted, gracias. Quinta vuelta, fue compañera de... ¿Cómo lo tiene diciendo? Cabeza, suelto, suelto. Algunas promocionales. Stop, alto, suelto. Arriba la cabeza. ¿Usted por qué le escapa al, a la play? Quinta vuelta, a boxear. Koshi de negro, Gil de verde. Koshi sale a buscar el knockout. Koshi va a buscar la pelea.
Koji quiere repetir la mano. Arranca con pólvora la noche. Y quiere trabajar mientras Gil lo traba, como le habían pedido Domínguez y su padre en el rincón hace un par de rounds a Koji. Están trabados. Zurdo contra diestro. Upper de mano derecha de Gil. Upper de mano izquierda de Koji. Sigue trabando Gil. Por lo tanto, Koji puede pegar. Frotan cabezas. Bueno. Ahí está. Se para abogado. Vuelven a la distancia. Quinta vuelta. Ambos tienen linda mano. Ambos llegan con potencia. Lo vuelve a hacer pasar de largo Koji. Para de los rincones. El más participativo es el gordo Domínguez. Con un hilo de voz. Y hoy sin el tigre, el gordo. Sin el amigo de Salerno. ¡Alto, alto, alto! Alto. Se enredó la pelea. Tacle de Gil, diría yo, ¿no? Fox. Bajó el torso y fue a embestirlo a Koji. Ahora es Koji el que baja el cuerpo y otra vez al clinch ambos. ¡Stop! ¡Alto! 1.15, 1.14. Hasta el tigre Verón grita en el rincón el amigo de Salerno, derecha en upper. Llegó la derecha de Gil, ojo. Es que me atrevo a decir que pese a que Gil fue el que cayó, que mano por mano Koji sintió más la derecha de Gil que Gil la izquierda de Koji. Es probable, pero Koji tiene esa ventaja de haberlo tirado. Seguro, seguro. En un combate cambiante, pero también ahora desprolijo, ¿no? Capítulo 5. Vuelven a abrazarse, están muy cansados. Alto. Lindo marco de público en la FAP. El cronómetro se mete en los últimos 30 segundos del capítulo 5. Queda uno por delante. Se da vuelta Gil. Gil que apunta una mano, pone en foco, tira derecha. Falla Koji. De lejos tiene mejor alcance Gil. Está probando eso y mete la derecha, chica Koji. Se acabó la vuelta 5, el último descanso. La tarjeta del catador, Germán Riesco. 10 para Gil, 9 y medio Koji. Koji 48 y medio, 47 y medio Gil. No me importa, no me no lo agarré, los ganchos sí, abajo. Último. Último asalto, sí, sí, un punto para Koji. Para mí. Agua. Abrazo para Wenchi, para Javier, para la familia Aniel, para todos los que siguen Boxeo Teis Sports. Y acá está Gil, más tranquilo el rincón, pese a que para mí tiene que levantar parte de la caída. O el punto de la caída. El fondo será atrapante. 10 asaltos de categoría. Punto para el Topo Arce, para Nacho Perrin. Pelea revancha, la última fue empate. Pedazo todo sucio, el último. A boxear. Koji Gil. Verde para el de la Pampa. Negro para el de Bransen. El diestro es Gil. Están cansados los protagonistas. Ya las manos pesan. Llegan sin explosión. Un acierto con físicos cansados puede provocar el knockout. Pide mano baja. Gil. No fue tanto, dice abogado. A ver si se sueltan. Soltó Gil a fondo, hizo pasar de largo. Es cierto que después de la caída Gil no volvió a ser el que había marcado la diferencia en el segundo y tercer asalto. Otra derecha de Gil, lo arrastra contra las sogas. Llega el break. Somos Boxeo Teis Sports. La etiqueta de cada fin de semana. Cerrando el 2020. Pensando en un 2020 costero, cerrando el 2019, digo. Ya quería ir al 21, mirá, sospero, bien apurado hoy. Feliz Navidad, Año Nuevo, Reyes. Feliz cumpleaños. Viene Gil,
1.30 ascendente de mano izquierda de Koji. Le falta una mano ganadora a la vuelta. Está parejo el round. Está apretado el round. No se pasear aquí la Koji. A ver quién mete la mano ascendente a mano izquierda de Koji. Está atado Gil. Corporalmente se va el humo, pero no tira. Un minuto para el cierre. Cerramos, le gritan a Gil. El rincón lo va llevando el ruso a acelerar, a tirar, a quemar. Y Koji, después de haber tirado a su oponente, está administrando la pelea. Se siente ganador. Todo, 30 segundos. Y se viene Gil, pero no hay golpes, ¿no? La iniciativa, quiero decir. Ahí va Koji. Gancho de Koji. No aguantó Gil, que no tira. Lo invita Koji, pero Gil no tira. Acelera Koji, lo vuelve a buscar Gil. Últimos 10. Últimos intentos de Gil contra la soga, señoras y señores. Se va acabando la pelea. Cayó Koji, final del combate. Para Koji, para Gil. Ambos terminan con brazos en alto, reconociendo la tarea del otro. Y nosotros buscamos los números finales de Germán Ríos. 19 y medio para Koji, 58 y medio a 57 en favor de Koji. Gil llevó la iniciativa, pero no tiró prácticamente un golpe en el último asalto, por eso la mínima para Koji, que en mi opinión se lleva el combate. Con la caída, ¿no? Una pelea pareja, entre comillas, cambiante, digo, porque hubo round donde los impactos estuvieron ausentes prácticamente, pero esa caída en el cuarto le da la ventaja, en mi opinión, a Koji. Gil tuvo lo mejor de sí en el segundo y en el tercero. Una derecha conmovió a Koji, pero minutos después vino la zurda del de Bransen, que terminó tirando a Gil en el cuarto asalto. Veremos qué dicen los jurados en este primer combate de la noche aquí en la Federación Argentina de Box. Ahí está Koji saludando al árbitro, abogado. Como bien dijo Riesco, veremos, veremos. Después sabremos. El protocolo de... Para todos mis compañeros de gimnasio acá de Buenos Aires. El corte de venda. Gracias por la ayuda. Este es Koji, que peleó por primera vez en la FAM. Como profesional, sí, sí. Dígale, Perazo, Martín, que vaya a sacarse la venda, porque, claro, nos quedamos a vivir, ¿eh? Sí, sí. Ficha está listo. De ahí está el hombre. ¿Y de sabe la... quién falta? Sí, ¿quién falta? Adivine, a ver. Bogado está, Koji está, Gil también, los rincones también. No falta nadie, mire. Mire cómo entra. A ver. Mire cómo entra. Sigiloso. Sigiloso entre la soga 2 y 3. Subió Jorge Brizuela. Ahí está, a ver, a ver, a ver. ¿Qué zapato tiene Brizuela? ¿Qué le pasa a Brizuela al zapato? ¿No? ¿Qué le pasa? Grasa. Todo suyo. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras 6 vueltas de combate, los jueces puntuaron de la siguiente manera. Carlos Acinaro, 57 puntos y medio a 57 puntos y medio empate. Por su parte, Hugo Franklin Binesman, 58 a 57. Mirta Isabel Jara, 59 a 54. Otorgándoles la victoria por puntos en decisión mayoritaria. De Coronel Bransen, en la provincia de Buenos Aires, el zurdo púgil del barrio Las Mandarinas, Martín Antonio Koji. Mirá vos, ganó Martín, mayoritaria, con suspenso. Ganó el hermano de esta niña.
que saca los flashes y graba la victoria del Principito Koji. 0.6 sobre el ruso Fili.